Hola rebeldes, ¿cómo están? Estamos aquí sumando, ando sumando con el flash matemático. Vamos a sumar, ¿qué cosa? Números naturales consecutivos. Chicos, la fórmula es sencilla. Es n por n más 1 sobre 2 para aquellos que están súper desesperados por saber la fórmula. Y para aquellos que quieren saber un poquito más y quieren saber cómo sale la fórmula, sigan aquí conmigo. Si yo sumo 1 más 2, me da 3. ¡Ay, pero no obtengo nada, Luz, con eso! No lloren, no lloren, continuemos. 1 más 2 más 3 me da 6. Luz, Luz, por favor, deja de jugar, no obtengo nada. Continuemos, chicos, calma, calma. Me da 10. Me da 10, ¿no es cierto? Ya, pero ahora ¿qué hacemos? Tenemos que encontrar una relación, esto es lo que tenemos que hacer. Siempre, chicos, traten de relacionar, como tenemos acá sucesiones, traten de relacionar la última cifra, la última de las cifras. Por ejemplo, en la primera sucesión, cojo la última y trato de ver cómo sería posible que yo obtenga 3. Sería 2 por 3, que es su consecutivo, sobre 2, me da 3. Y me ligó, Luz, me ligó, ya. Comprobemos con la segunda. El último, 3 por su consecutivo, sobre 2. A ver, 3 por 4, 12, sobre 2, 6. ¡Magia! No, chicos, no es magia. Sigamos comprobando. El último, ¿quién es? 4 por su consecutivo, sobre 2. 4 por 5 es 20. Sobre 2, 10. Ahora sí, como ya tenemos 3 en 3 sucesiones, que se repite lo mismo y que cumple la regla básica que hemos formado para cada uno de ellos, quiere decir que esa es la regla de la esa es la forma general, que es la fórmula que yo estoy dando ahorita. Muy bien, chicos, si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse, compártanlo para compartir conocimiento. No sean odiosos. Ya, ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. ¡Sí!